Buenas tardes, cinegeekeros. Yo soy Ernesto. Sí, mi nombre es Arlen. Y hoy estamos con ustedes para platicarles sobre una de las que es las de las películas más esperadas de esta temporada, y esa es Avengers Infinity War. Así es, después de 10 años da fin la primera parte de esta gran película que todo el mundo estábamos esperando, donde ya conocemos y da un poco más de concentración a todos los personajes que llevábamos viendo y esperando, conociendo sus historias, para por fin llegar a este momento. Así es la culminación del inicio, ese es el inicio del final para el universo cinematográfico Marvel. Y hoy estamos aquí para comentarles nuestra opinión de la película sin spoilers, únicamente lo que es, lo que más nos gustó, lo que más pensamos que es como para mencionarles a ustedes y que se animen a ir a ver esta película. Así es, y sin más que decir, comenzamos con nuestra reseña. Y como les dijimos, esta reseña es totalmente sin spoilers, así que solamente nos centraremos en comentarles los efectos, algunas secuencias, sin decir mucha información de esto, qué nos pareció y cómo fue el ambiente de la sala. Por empezar con que la animación, o más bien los efectos en CGI, están bastante bien hechos. Me gustó, es una película que, como ya sabemos, y Marvel no nos decepciona, está llena de acción y batallas y peleas muy, muy espectaculares. Así es, dentro de lo que es la película, lo que son las batallas son espectaculares, las escenas son épicas, la forma en la que vemos cómo se van uniendo los bandos que hemos visto a lo largo del universo cinematográfico Marvel, lo que son Avengers, Guardianes de la Galaxia, esta parte de que, como vimos en Civil War, se separan el bando de los Avengers, cómo se da pie a que se vuelva a dar esta unión entre los héroes, pues sí es algo que tenemos bastante, bastante bien en claro de que fue un logro, como a cada uno se le empieza a dar un peso especial dentro de la trama de la película. Así es, y esta sinergia funciona muy, muy bien. También considero que la historia está muy bien llevada. No les voy a contar mucho sobre esto, sobre qué pasa. Eso espero que ustedes nos lo digan en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué no? Y por cierto, recuerden, nada de spoilers para quien no la haya visto, aunque sabemos que era una película muy esperada, mejor nos lo guardamos para después. Recuerden, como dijo Marvel, Thanos demand your silence, así que nada de spoilers en los comentarios. Y también, algo que debemos de tomar en cuenta es, como dice Yarlene, la historia está muy muy bien llevada. Sabemos que la película dura arriba de las 2 horas y media, pero se te va rapidísima la historia, o sea, la película no la sientes para nada. Es tanta la emoción que llevas a lo largo de lo que estás viendo que ni siquiera sientes las 2 horas y media o cachito más de lo que dura. Así es, y los chistes que estamos acostumbrados a ver en las películas de Marvel siguen presentes, están muy bien, justo en tiempo, están bastante bien logrados. Y hay algunas referencias que a más de uno van a hacer reír por las cuestiones de la plática que surge ahí. De hecho, algo que ahora sí se agradece es que no hay un exceso de chistes, pero los pocos chistes que hay sirven para bajar un poco la tensión que se vive a lo largo de la trama de la película. Creo que esta vez fue un gran acierto el nivel de chistes seriedad. Porque si no hubiera chistes, la película sería demasiado, demasiado, ¿cómo se podría decir? Demasiado seria y acabarías muy, muy, muy estresado de ver toda la película. Así es, porque ya como vimos las escenas de los trailers, quienes ya los vieron, manejan totalmente una acción y ansiedad muy grande, diferente a las películas que ya habíamos visto. Sin embargo, no nos decepcionan, al contrario, suben la apuesta y la mantienen completamente. Creo que también lo que podemos decir es que, al menos de lo que es el universo cinematográfico Marvel, podemos decir que hasta el momento es la mejor película que han lanzado. De las películas de Avengers, estábamos platicando cuando terminamos de ver Infinity War, que probablemente la primera de Avengers se nos hizo excelente, y ahorita la pensaríamos excelente por cuestión de nostalgia, porque fue la primera vez que los vimos a todos juntos, pero ya en cuestión
de todo lo que es la producción de la película, la historia y demás, esta se lleva muchísimo por muchísimo las palmas de todos nosotros. Así es, y un detalle a mencionar que a mi parecer fue de los mejores es que hemos visto estas películas los últimos 10 años, sin embargo, conforme hemos crecido, sabemos que las películas también han madurado y a pesar de que podemos ver en retrospectiva algunas de las anteriores películas que pudieron no habernos gustado tanto, verlas de nuevo es como, ahora entiendes por qué tal vez tuvieron ese tono, por qué no fueron algunos personajes como no los pudimos haber imaginado, y en esta realmente concluyen o cierran con todos los personajes, con su personalidad, y está espectacular. Otro detalle que también les quería mencionar es, sin spoilers, pero la sala se quedó completamente callada, entonces deben verla. Es una ola de emociones la que vives adentro de la sala respecto de todo el público que te rodea, porque hay momentos en los que escuchas risas, hay momentos en los que escuchas emoción, hay momentos en los que de verdad llévense pañuelos, en serio, sí los van a necesitar, y terminas con, bueno, para qué adelantarles, en realidad ustedes tienen que vivir lo que es el final de la película. Y algo muy importante para mencionar, quédense hasta el final de los créditos. No se les va a olvidar, es película de Marvel, no se pueden perder el final de los créditos. ¿Qué calificación le das? De cierto, yo le doy completamente un 5 de 5. Esta es la mejor película que he visto de Marvel, es la que más me ha gustado. Y pues, sin comentarios. Yo por esta ocasión, y tomando en cuenta que todavía nos falta una segunda parte de Infinity War, le voy a dejar 4.5 estrellas para dejarle el 5 a la siguiente. Todavía tengo... salí de la sala queriendo que ya fuera el siguiente año para saber qué va a pasar. Sinceramente, ya estoy ansioso por ver las siguientes películas y por último la culminación de Infinity War en la segunda parte del próximo año. Así es, cinequeros, así que ustedes tienen la última palabra y recuerden, suscríbanse, denle una campanita y like al video si es que les gustó y compártelo con sus amigos. Así es, queremos saber la opinión de todos ustedes, de sus amigos, queremos ver la interacción en redes de ustedes, ver su video compartido y pues ya saben, para la próxima que vayan al cine, nosotros ponemos la película, ustedes pongan las palomitas. Y si nos llegan a ver, únanse. Claro que sí. Saluden, si están aquí de donde estamos nosotros, salúdennos, acérquense a preguntarnos cualquier cosa. Y para terminar, ya saben, como siempre, ¡sigan jugando! ¡Sigan jugando!